Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver las próximas ofertas supermercados Lidl a partir de este lunes, día 26. Lo primero de todo, feliz Navidad. Espero que estéis pasando unas felices fiestas y comprobar el catálogo de la tienda habitual del lunes 26, os lo digo siempre, ya que hay comunidades que este lunes puede ser que esté el supermercado cerrado por festivo. Echar en la web o en la aplicación de Lidl Plus, activamos cupones y la tienes abierta, pues ahorras en la cesta de la compra. Dentro de la descripción ya sabéis que tenéis la información, las webs, los blogs, y comenzamos con la primera sección. Pijama y accesorios, pues se pueden seguir comprando, pues de felpa, como veis, el hombre araña, dinosaurios, de Frozen, 10,99 €. Ya sabéis que los gastos de envío por pedido estándar son de unos 4 € y con Wedi Graal o de Berubi acumulamos cashback. Calcetines de invierno, 4 modelos de pack, tenemos que ir a tienda, unos 3 € y otros térmicos 1 € menos, habrá 2 modelos. Si andas detrás de zapatillas, Lidl nos las deja unos 10 € el par, de fieltro, sin que estén cerradas por detrás, de color gris para ellos, suaves y cálidas. Y para los peques tenemos las zapatillas licencia de patrulla canina, que hay que ir a tienda, a unos 10 € el par también. Enchufes adaptador se puede comprar online, costaría unos 6 €, y luego tenemos ropa de cama. Ropa de cama, en el caso del edredón, si está en tu catálogo, cuesta unos 35 € y hay que ir a tienda. La manta de 150 x 200 sí que la podríamos comprar online, hay varios modelos a unos 10 €. Y luego tenemos de ropa de cama de algodón, que dependiendo las medidas, de 260 x 220 costaría unos 22 €, un poquito más pequeña unos 13 € de 150 x 220 y otros 20 € la de algodón de 240 x 220 cm. Y luego tenemos un pack de 2 almohadas a unos 6 €. Esta es una de las secciones, pero para este lunes, si está tu tienda habitual abierta y si no online, pues tenemos artículos de limpieza y de ordenación. Vuelve la mopa con función de pulverización, con placa móvil. Uno de vosotros hace unos días me preguntó sobre este artículo. Yo no lo he llegado a comprar, como os dije al contestaros. Si alguno lo tenéis, debajo de la descripción podéis decir qué tal os está yendo. Cuesta unos 10 €. Es un viejo conocido del Lidl. Marca Tefal, rebajada una plancha de vapor. Hay que ir a tienda, unos 25 €. Las fundas para la mopa, unos 5 €. Y de la marca Vileda vemos que este paño que está online está agotado. Puede ser que te encuentres también con las cortinas de flecos que se pueden recortar, que costarían unos 6 €. Vuelve una plancha, pues nos traen fundas para tabla de planchar, 5,99 €. Cajas de ordenación, pack de 3 o de 2 unidades, unos 6 € que se pueden seguir comprando online. Aquí en la tienda, estas cajas plegables que tenían panel de letras, hay varios colores que han venido en otras ocasiones, a 1,99 €. Fundas para almacenaje, 2 unidades o la unidad, las que son reutilizables para el vacío, 3,49 €. Puede ser que tengas una barra para colgar perchas, costaría unos 30 €. Y luego tenemos pues unos modelos de perchas que son especiales, que las podemos usar para varias prendas, costarían unos 5 €. Hay que ir a tienda, 1 € menos, como en otras ocasiones, o las pinzas para la ropa o la cesta. Y vuelve percheros para puerta, estos tienen 8 ganchos, tienen más ganchos, costarían unos 9 €. Y luego tenemos el de puerta orientable. Otro viejo conocido que vuelve, que no vino hace muchas semanas, es la estantería para zapatos, que se pueden apilar y comprar una segunda y que sea más alto, unos 15 €. Un taburete plegable, también al mismo precio. Las pilas recargables que hemos visto en alguna ocasión de la marca Troni, a 3,99 €. Tijeras, un set a 2,49 €. Y no hace mucho también tuvimos la oportunidad de comprar el armario auxiliar, unos 18 €. El cubo de basura de capacidad 25 litros, 7,99 €. Y lo que está agotado online, por si veis el lunes y lo tienes este lunes en tu tienda, es la caja de ordenación de 58 litros que costaba o cuesta unos 10 € y que parece que está agotado online. Y estas son sí las ofertas de la sección de bazar. Estaréis viendo ahora uno de los catálogos de Península. Recordar comprobar siempre el de la tienda habitual y recordar que este lunes puede ser que tu tienda esté cerrada, porque en algunos sitios el lunes se la han pasado del 25 al 26. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.